La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace 2 meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los hay, ¿proseguirá el ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad, con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara, bien sea por el virus o por las acciones del ministerio, los días de Harran están contados. Visor activado. Inicio del informe. Llegando a información del sujeto Kadir Suleiman, político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus. Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo. Suleiman culpó al SAI de la muerte de Hassan. Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el SAI. Dejó instrucciones de que se publicara si le sucediera algo. Información del sujeto. El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos. Tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. Rómpele las piernas y llévalo a Raiz. ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! El ruido los atrae. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ah!
torre. Aquí, Jade. Preparen la enfermería. Para uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo. ¡Mierda! ¿Amir está herido? No. Amir ha muerto. Pero lleva a alguien que quizás sobreviva. ¿De los nuestros? Ya veremos. Pellízcale tú. Tienes miedo. No tengo miedo. Pues pellízcale. ¡Parpadeó! ¿Qué? ¡Parpadeó otra vez! ¿Y si es un zombie? ¡Ah! ¡Zombie! ¡Corre! Oh. Oh. ¿Duermes durante 3 días como un cadáver y ahora asustas a los niños? Empiezas bien, 31. Oh, ¿dónde estoy? En el paraíso, ¿no lo ves? Bueno, basta de bromas. Ve a la habitación 190. El jefe te pondrá al corriente. ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe. ¿31 es tu número? ¿Perdona? Tu número. Eres el infectado número 31. Yo soy la 18. Aquí se cuenta todo. Una dosis menos de anticina. Un infectado nuevo. Un corredor menos. ¿31 infectados y solo quedan 7 corredores? No podemos permitirnos perder a más gente. ¿Amir ha muerto por culpa de este? Tranquilo. ¿Tranquilo? ¡Chíngate! Y él se va a quedar con la anticina de Amir. Oye, ¿la habitación 190? Arriba. Están acabando con nosotros, uno por uno. Estoy buscando al jefe. ¿Está aquí? Ah, ¿eres 31? Pasa. Oye, estoy buscando al... ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No. Querías hablar conmigo. Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en una especie de refugio. Lo llamamos La Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu anticina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Chaval, de verdad, te aseguro que no. Bueno, llévatela. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú. ¿Qué?
quedas con la anticina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio, así que vete a otro sitio a hacer algo útil. En la torre no aguantamos a cabrones huevones. Oye, no es justo, no soy huevón. Es que, oye, jefe... Vaya. El tipo del que te he hablado está en el piso 13, pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Brecken es quien manda aquí. No soy huevón. ¿Dónde crees que vas? Al piso 13, a buscar unas cosas para Rahim. ¿Al 13? Chin, te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? Dios, ¿cuánta gente ha muerto aquí? Habla Crane. Hace 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes, no me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad. Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de anticina. ¡Socorro! ¿No? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué diablos? He cortado el brazo, intentando escapar de él. Dios, ¿tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era mi hermano. Quería verlo, por eso vine aquí. Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Rahim, aquí Crane. Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombie. Oh, ¡mierda! ¿31? ¿Has ido a por Mark? ¿Están a salvo ahí? De momento, sí. Entendido. No se muevan. Voy a enviar a Lena. No te muevas. Lena estará aquí enseguida. Gasas. Tienes que encontrar gasas. Y alcohol. Combínalo. Detendrá la hemorragia. ¡Date prisa! Mantén la calma, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo.
bien. Esto es todo lo que Mark quería. Vamos a probar esto. ¿Quién está herido? Está sangrando mucho. Déjame ver. Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario, pero funcionará. Bueno, gracias. Ya me ocupo yo de él. Bien hecho, 31. Las apariencias engañan. Lo pasado, pasado está. Solo quiero devolverles lo que han hecho por mí. Muy bien. Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer. Encargado de ello, sin problemas. ¿Qué más tienes para mí? Espera, déjame pensar. Rahim, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Explosivos? No, yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No, no lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda. Sobre todo ahora que Amir ha muerto. Es Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu pérdida. Les debo la vida a Amir y a ti. Sí, nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rahim. Bueno. ¿Ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. Rahim, ya estoy listo. ¿Dónde está Brecken? No tan rápido. Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado. Apúrate y ve al gimnasio.
Está en el último piso, un poquito más arriba. ¿Qué le dice una abuela zombie a su nieto? ¿Pero qué clase de pregunta es esa? Es un chiste, está claro. ¿Otro? Dios. Rahim, no te veo. ¿Dónde estás? Cerca. ¿Y? ¿A qué estás esperando? Ven aquí. Bienvenido al gimnasio. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo. ¿Estás loco? ¡Me voy a matar! No seas quejica. ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate. ¡Rahim! ¡Dios! ¡No te muevas! ¡Voy por ayuda! ¡Que no! ¡Que te estaba vacilando! ¡Hijo de puta! ¿No tienes sentido del humor? ¡Ándale! ¡Date prisa y salta! ¡Este chico está loco! ¡Me chingo! ¡Me chingo! Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto, que aún hay más. Para sobrevivir en la calle, tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombies trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti. Te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos. A los zombies les costará seguirte. Cuando corras. En la calle, si te paras, lo más seguro es que mueras. Sabes hacerlo.
alrededor que puedas mientras corres. ¿Lo has hecho antes? Eva, lo más parecido es el atletismo que hacía en el instituto. Pues eres un prodigio, cabrón. Nunca había visto nada igual. ¿Qué está pasando? Crane, dime algo. ¿Qué pasa? Algo ha ido mal. Rahim, ¿qué me ha pasado? Mierda. Creo que has tenido tu primer ataque. Vuelve aquí. Rahim, ¿qué fregados ha sido eso? No me estaré transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al doctor Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticina. Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. ¿Y? ¿A qué estás esperando? ¡En marcha! ¿Eres el nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Sí, soy yo. Me llamo Crane. No voy a aprenderme tu nombre hasta que no hayas sobrevivido un par de días. Toma, esto es para ti. Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás cómo la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores,
Seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres una mujer que te haga compañía por las noches. ¿Vas a salir? Ten cuidado afuera, novato. Ya hemos perdido a demasiados. El doctor Cere está en un camión que hay en una cancha vallada. Cuando salgas de la torre, ve a la izquierda y luego hacia el sur. No tiene pérdida. Me llamo Crane. Anda, avanza, Crane. No te pares. No hay tiempo para contemplar el paisaje. Y procura no hacer mucho ruido. El ruido atrae a esos cabrones. Putrefactos no aprendan nunca a subirse a una furgoneta. ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Hay alguien ahí? Camden, ¿eres tú? Mierda. Se supone que necesito una vacuna. No, no. Un inhibidor. Se llama anticina. Inhibe los síntomas. Ven, siéntate. La anticina retrasa lo inevitable. Es lo mejor que tenía el Sai. ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con anticina y tejidos infectados. La cura es posible. Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del Dr. Camden, creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? ¿Quién es el Dr. Camden? Un colega atrapado en el sector cero, donde comenzó el brote. Hemos colaborado por radio. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos. Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de anticina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora vete, vamos. ¿Qué estaba haciendo? Brecken ha mandado a casi todos los mejores a proteger este sitio. Rahim, Cere me ha examinado y me ha puesto otra inyección. Fenomenal, con eso aguantarás un rato. Lo cual me viene bien, porque me estoy acostumbrando a darte órdenes. Es hora de poner en práctica la teoría. Ve a hablar con Spike. Está cerca del camión de Cere. Él te dará tu primera misión.